Hola a todos, estoy acá con un invitado. Hola, me llamo Yandir y estamos aquí para probar dulces japoneses que trajimos para que pare tanto como ella y como yo. Pa. Listo. Ya está. Bueno, y ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Sí. ¿Qué es? Explíquenos, señor Pato, ¿qué es? Se llama yogur marroquí, pero no es un yogur, es una mezcla química, no sé, medio dulce, medio ácido. Está rico. Ok. ¿Cómo se empezó con esto? Ah, sí. ¿De acuerdo? Okay. Será este para vos. Ok, amarilla para ti entonces. Necesitamos una cucharita para eso. ¿Una cucharita? Señor, cucharita. Gracias. Gracias. Salud. ¿Tiene la textura de un merengue, más o menos? No es, pero es más cremoso. Más cremoso. No, no es... Con medio áspero. Es con medio áspero, ¿no? Áspero, ¿qué significa? Así como esta textura. Ah. Esta textura es medio áspera. Como que... sí. Zafa, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó o te gusta? No me llama tanta atención. No es que lo comprarías todos los días, ¿verdad? No. Ok. Elegimos. Ok. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Ciruela. Tiene flocito. Ah, sí, tiene. Sí, tienes. Ahora ciruela, sí, tienes razón. Salado. Me mentiste. ¿Es salado? ¿Es como? No es ácido, es salado. ¿Es como envinagrado, puede ser? Debe ser, dice que es ácido. ¿Como, salado? Como en vinagre. Sí, vinagre, no. ¿Has probado los pepinos, los pepinillos en frasco? Ah, sí. Bueno, ¿no tiene más o menos el mismo sabor? El bebé no es mucho más ácido que esto. Pero esto para mí está salado, obviamente. Sí, es salado, obviamente. Igual como que... bastante salado. Bueno, entonces... Bueno, elegimos el... Bueno, yo voy a probar esto. Uno y uno. Yo creo uno de vainilla o de chocolate. Compartimos mitad. Dale, la mitad. Nos está cayendo. Sí, oh, es blandito. Tiene rellenos de chocolate adentro. Es como una masa de galleta a medio cocinar, pero no está crudo, muy blandito. No se recuerda de eso. No está tan colocante como que estira de acá. Está paso, es más blandito. Por el relleno de ese, de hecho, que lo hace más blandito. Me gusta. Pero está bueno, ¿sí? ¿Te gustó? Señora, por favor, el agua. Gracias. Chichi. Chichi. Estas manos son valiosas, nos ayudan en todo. Ahora, entonces probamos esta cachetita también. ¿Qué dice? Creo que es vainilla de chocolate. Y le dicen pan de melón, pero porque tiene forma de melón, pero no tiene sabor a melón. Es simplemente con chocolate. Sí. El grillado, así es como un melón cortado. Ah, ok. Tiene dos sabores, también cualquiera. No está bien mucho el chocolate. ¿O tú querías hacer el chocolate? No, ok, listo. No te disculpes. Sí, sí, esta sí es más colgante. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o el?
El de vainilla ahora me gustó más el que estoy probando de vainilla. Vamos a probar este. ¿Qué es? Son unas gomitas con sabor limón. Con azúcar. Okay. Agarro, ahí está listo. Bueno. Está bastante ácido, El polvo de esta afuera no es azúcar, es algo ácido. Muy, muy, muy ácido. Sí, 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 verdad. La gomita es lo dulce. Pero está bueno, sí, está bueno. Sí, a mí también me gustó. Entonces. Lo que sigue. Sí, bueno, vamos a este. Porque me parece parecido. También es así un. Se llama una ciruela hecha pickle y esto se suele comer con arroz, lo ponen encima del arroz. Ok, probamos. Probamos si agarras esto. A ver. Okay. Esto sí. Gracias. Ahora lo voy a probar. No. Está bastante ácido. No, para mí está bastante está salado. ¿Salado? Como muy, muy envinagrado para mí. Se ha salado, obviamente, pero es como que lo siento envinagrado. No, peor que esto. Sí, es peor que esto. Ya veo por qué lo acompaña con arroz. Yo vi esto que. Lo que dice acá es ciruela, ¿esta es sal? Sí, pero es una pasta de porotos aduki dulces. A que le pusieron el sabor de sal. Y el sabor a ciruela. Ah, entonces, ¿cuál quieres probar? Este. Sí. Señor, sí, tiene la textura de dulce de batata. Sí, 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 es verdad. Ahora es. Lo cortamos. Parece sabor a chocolate, pero no. Es sabor sal. A sabor sal, ok. Es dulce. Sí, es dulce. Sí, me gusta, es como hongdou sha, trato sí, abajo. Está rico, sí, me gustó. Estas dos. Perfecto. 3 y 5. Ahora. ¿Y eso? Adivina qué es. ¿A tengo que adivinar yo? Bueno, no sé, yo veo formas de uva y yo me imagino que es. Dulces, una gomita a sabor uva, ¿puede ser? No, yo tampoco sé por qué. Explíquenos, Pato, ¿qué es esto? ¿Qué es, Pato? Son así, gomitas con sabor a distintas frutas. Pero no dice, va, dice la variedad de frutas. Dice de uva mascato y después de sabor a una gaseosa sabor a soda que tienen en Japón, que acá no se consigue. Oh. Bueno, son esos tres sabores. No, no, fácil. Ah, ok. ¿Cierto? Ah, como una lámina. Qué lindo que está. Mira cómo quedó. Un arbolito. Solo tiene uno, entonces. Lo voy a comer yo sola. Cómelo sola entonces. Parecido a las comidas que tiene acá.
Sí, es gomita, es gomita. La textura es de la gomita. Y bueno, el mío me tocó con un sabor de uva. Pero, ¿qué tipo de uva dijiste todavía? La verde es uva mascato, que es como, creo que es para la de vino, para hacer el vino. Sí, y la otra es uva común, la roja. Sí, sí, ya sabes. Y lo del medio es otro sabor, así que prueben lo del medio también. A ver. Pero medio, a ver. No quiere salir. No me comas, por favor, dice. A ver, ya. Chucharitas. No, con ese. ¿Cucharita? No quiere cortarse. No le echas el avión. Bueno, es una comida bastante difícil de comer porque tiene vida propia y bueno, lucha por su vida ahora mismo. ¿En serio se puede comer? Aquí nuestro asistente se cuestiona si es comestible esto. Ahora sí se parece a un moco. Ahora sí es un moco de verdad. Es lo que intento, pero no quiere. A ver. ¿Vos decías que esto dice que te gusta mucho? Sí, ¿verdad? Es algas, ¿no? Sí, son algas. Sí, son algas. ¿Probamos? Sí, probemos. A ver. Listo, probemos, a ver qué pasa. Es súper picante. Está bueno, oye. Sí, no. Me gusta. Mejor que las papitas fritas. Más sano derecho diría yo. Eso sí me comería todos los días. Yo creo que también me comería todos los días. Ah, nos olvidamos. Esto. ¿Qué dice Milky? Enséñanos un poco de tu japonés. Dice Milky, comámoslo junto. Pero ¿cómo sería en japonés? Milky, isshō ni tabeyou. Ok. Ok. Comámoslo juntos entonces, perfecto. Vamos, son caramelos. Mm. Mira, tienen todos, como sus snacks tienen todos un tipo de flor. Sí, tiene de color. ¡Probemos! Probemos. Probemos. ¿Cómo es el caramelo? Oh, qué duro. Es caramelo más masticable. Es caramelo masticable, básicamente. Pero es un poquito más duro que los caramelos masticables que se come acá en Argentina. Continuemos, sí. Dale. ¿Son las iguales, caritas? ¿No? Sí, son iguales, pero con caritas diferentes. Si se dan cuenta. Uno está feliz y otro está como sorprendido. Elegimos uno. Bueno, ¿cuál querés? ¿El sorprendido o el feliz? Sorprendido. El del sorprendido, ok. A ver si me sorprende. Ah, ¿qué verdad? Ok, acá arriba la ¿cómo abrir? Ya, así. Así. Mucho más fácil. Claro, tiene un anillo. Sí, sí, sí. Ahitos, bien chiquititos. Es algo así en cadena. Acá dice el sabor a maíz. El sabor a maíz. ¿Cómo se recuerda a los chisitos? A los chisitos. A los chetos. ¿Ah? ¿Qué es? Los chetos. Chisitos. Chisitos. ¿Qué es eso? Chuchazo de Juan Soto. ¿Sí? Sí. Pero chiquitito y bien redondito. No sé si se logra apreciar bien, ¿no? Pero la textura es como el chisito. Como que está bien, ¿verdad? Estos caramelos. Bueno, para ti. Estos son de té. Son de té verde, ¿verdad? No, dice matcha. Ah, té en polvo. Ok. Y aquí. El vaso.
caramelo. Tiene efecto como de menta. Igual no sabe tanto a menta, sino al texto. Bueno, yo creo que para despedir este caramelo nos vamos a pasar un poco. Sí, es un caramelo más duro, como que más difícil de disolverlo. Mejor lo tenemos. Y pues nos queda esto, que también es dulce. Yo pensé que era salado esto, pero me dicen que es dulce. ¿Esto qué es? Decía caramelo negro. Azúcar negra. Azúcar, caramelo azúcar negra. Okay. A ver. Siempre tenemos problemas, vamos a abrir. A ver, esto sería. Listo, ya está. Wow. Súper largo. A ver. Y tiene galletita por adentro. Está bueno. El sabor. A ver, azúcar. Tiene como una masa adentro. ¿Puedo hacer? Amiga, tiempo de cocinar. Es hora de cocinar, entonces. Es hora de cocinar. Tenemos uno asado. Elegimos uno. Carne y otro de cerdo. Curry. Curry estilo japonés. ¿Cuál preferís? ¿De carne o de cerdo? De cerdo. Okay. Vamos a cocinar entonces. Ahora ya está lista. Llegó el momento, la hora de la verdad, en la cual ustedes visitaron este video. Y es comer caca. Trocitos sujetos. Bueno, llegó. Bueno, una, preparado. Dos. Ya. Ya. Ahora me toca, a ver. ¡Ah! ¡Ah, qué rico! ¡Está buenísimo, por qué favor! ¡Qué rico, comiendo caca! ¡La mejor caca del mundo he probado hoy lo mismo! No, de verdad, es riquísimo. Está muy bueno. De hecho, se la vamos a guardar para que ustedes puedan comer. La suculentosa caca es exportada de Japón. Y acá dice es mejor comer acompañando con arroz blanco. ¿Cuál es el que más te gustó entre todos en contar? Carga, esto. A mí este sería como la segunda cosa que más me gustó, pero aún así me sigue gustando más esto. Ah, es la primera. La primera que probamos, esto me gustó bastante, en serio. Entonces, video de hoy termina acá. Muchas gracias a Bandi. Yandir, pero me pueden decir como Yandir. Y a Pato, ¿está bien? Gracias. Gracias, Pato, por traernos esto. Todo muy bueno, en especial a Pato. Y por el último, ¿cómo? No se olviden de suscribir. Claro, se suscriban, denle like y comenten qué les pareció. Lo más importante es tocar la campanita. Activa la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y pues eso es todo. Bueno, chao. Hasta luego. Gracias. Adiós.